ዙላይካ ጀብሪል ባላለው እድሜ 8 አመት ነኝ 9 አመት ሊሞላይ ነው ክፍሌ 2 ነኝ በትምህርቴ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነኝ ትምህርቴ ደስ የሚለኝ ከክፍል ስሬን አሳርማለሁ ቶሎ የክፍል ስሬን አሳርማለሁ ከጓደኞቼ ጋር ምሳ በላለሁ ከጓደኞቼ ጋር መጫወታለሁ እናቴ የምትቋጥርልኝ እንጀራ ሩዝ መኮረኒ ፓስታ የተለያየ ምግብ ትቋጥርልኛለች ትምህርት ቤት አሁን ደስ ብሎኝ ነው የምውለው ዙላይካ ጅብሪል በባህሪዋም የተመሰገነች በትምህርቷም ጎበዝ የምትባል ተማሪ ነች። በፊት ከነበረው አሁን 100% ተለውጣለች። በቃ ምንም አይነት በቃ ድፍረት አላት ወጣ የመናገር የመስራት በቃ እኩል እንደውም ከነሱ በላይ ሆናለች አሁን ይሄን በማግኘቷ ማለት ነው። ሰላም የመጣች ደብተሬንም የቤት ስራ መስራቴንም እናም ስንተኛ እንደወጣው ቼክ ታደርግልኛለች እኔም ደስተኛ ነኝ። Hola, mi nombre es Juan David López Amador. Yo tengo 12 años, estudio en el Instituto Cristiano Impacto, Niña de Vida, aquí en el Ocotillo. Una de mis materias favoritas es las ciencias sociales y yo quiero seguir estudiando para ser un doctor cuando ya esté grande. Ahora él es gran comportado, estudioso, me ayuda en la casa. Él es muy bueno conmigo y antes me ayudaba más de él. Unas alimentaciones porque él trabajaba hoy, gracias a Dios ya no va al crematorio. Me siento orgullosa porque él ha cambiado su vida. Y él es bien estudioso, tiene buenas tareas, hace trabajo manual. Sí, yo le doy gracias a Dios a la institución que me está ayudando con él. Ese día yo estaba en el botadero, el día que llegó Erika, y todos los niños la rodeamos y ella nos ofreció la beca. Y desde entonces me han ayudado en mi graduación de mi sexto grado, en mis uniformes, en mis libros, en mis cuadernos, en mis mensualidades, en todo lo poco que yo he necesitado me han ayudado. Por eso yo les agradezco. Fernando Fabiola Estrada Aguilar, tengo 15 años, estudio en el Colegio José Artigas. Yo agarré la beca, gracias a Dios y a ustedes, en el colegio y pues yo me metí y pues gracias a Dios salí beneficiada. El programa Paso a Paso ha estado ayudándome bastante en lo que es mi colegio, mis útiles. Ya estudié mecánica automotriz, pues ya tengo mi certificado, ya lo cursé, dilaté casi 1 año, 10 meses. Ahorita voy a estudiar inglés, voy a empezar a estudiar inglés, es por 18 meses. Mi nombre es Josefa Baltazar, tengo 21 años. Yo estuve en Paso a Paso hace 6 años. En mi trabajo comencé en el 2015, llevo 2 años.
Después de un año y medio, me ascendieron asistente de mi jefa, ya que yo soy la que más he aprendido dentro de mis compañeros y he tratado de apoyar a mi jefa lo mejor que pueda. Bueno, este es mi área de trabajo. Trabajo en Iesca. Estoy en el departamento financiero, ya que me gradué de contadora. Mi sueño es ser una auditora. Con mi salario me pagan cada quincena y fin de mes. Le doy una parte a mi mamá para los gastos de la casa, como que la mitad en quincena, la mitad en fin de mes. El resto lo utilizo para gastos propios y cosas también de los estudios. Algunas para también poder venir e invitar a comer a mi mamá para que salgamos de lo cotidiano y poder vestirme un poco.